la infraestructura de animales, pero no. Como eso no, la policía ecológica los interviene a las personas, pero ellos lo entregan a Lara, es como una entidad descentralizada de Lina. Sí, está que... No se puede, mamá. 10 kilos, ¿tanto comen? Ya verifo ahí. Sí, hasta los 70 años, y cuando tenga 35, sufre cambios como pico, garra y pluma. Y en ese lapso de 2 meses no se alimenta de absolutamente nada. En la actualidad solamente come 2 veces a la semana, los miércoles y sábados. Se hace con los maquisapas o monorayos. El pequeño es un mono fraile. Del pequeño hay muchos acá en el centro, pero solamente viene a comer. Sino que a ellos mucho los maltratan, los demás. Como él fue rescatado, no creció en esa manada y lo pegan a él. Entonces él para refugiado acá. Sale, entra, pero cuando ve la manada cerca para adentro. Pobrecito. Ay, mire. Ay, qué tirado. ¡Tiene manos! Aquí, bebé. Mira, tiene un hoyo. Al de allá. Qué lindo. Dale de comer a ver. ¿Ese qué tiempo tiene? Ese que está en tu hombro. Es viejito ya. 7 meses. Pero un poquito más. 4 o 3 centímetros más. Y más fortachoncito, ya es un adulto. ¡Ponte ahí! ¡Rápido! No hace nada. No te va a hacer nada, mi amor. Mira. ¿No? Por ahí sale. ¿Entra? ¿Qué compone? No, no, burré. Ah, mal criado. Luchi, ven, mi amor, ven. En las comunidades nativas, esto sirve como una especie de alarma para la gente, tenerlos, de criarlos, porque a las 5 de la mañana ya están cantando así en el igualito a las 5 de la tarde, como se anuncia. Y cuando va a llover, media hora antes de la lluvia, también hacen algo cuando están en grupo. Ya fueron soltados, ellos eran 7, ya fueron liberados, entonces porque no esté vacío esta jaula, pusieron algunas fotos de los animales que había acá en frente. Estoy seguro que aquí hay un animal. Ponte ahí para tomarte una fotito. Hacemos animales. Me gusta la foto. Que si se mueve se va a quedar, va a picar, papá. No estamos con mis fotitos, hermanito. Ahí no sale mejor y se despide. Pucha, ya no. En esta área tenemos 38 entre hembras y machos. La de pata roja está en el allí. Parece película de con azules, negras. Ya, ¿eso cómo se llama? Trivitata. ¿Te acuerdas? Sí, igual allá como el dibujo. Espera. Se salta todo. A tu cuello. Son frescos. Gran pajatén queda en Juanjuy, en el Parque Nacional Ribadiseo. Se dice que son diseños de los chichapoyos, porque cuando vas a Cuela, los diseños son similares. Porque supuestamente los chichapoyos vinieron de la Libertad, San Martín, llegaron a Amazonas. Y adentro es otra cultura, la de lamas. Hay una estatua ahí, donde se representa a Ojanasta. Ojanasta fue un líder indígena de esa zona. Dice que cuando llegaron los españoles, Ojanasta llegó a decapitar a los españoles. Y cada raíz flotante que pueden observar equivale a un año de crecimiento de la planta. Según eso, tú puedes determinar cuántos años tiene. Contando la raíz más pequeña hasta la más grande. Entonces, normalmente esta planta la utilizan mucho por la zona de Loreto para hacer las famosas casas emponados. Como inunda mucho,
Entonces las casas los hacen en altillo y eso sirve como piso por su resistencia y flexibilidad que tiene. Señorita, mire, eso es panal, ¿no? Sí, casa de... Es una palmera arriba, ¿no? Es casa de hormigas, ¿no? Casa de... Mira, no es el palmera rodante. ¿Será porque quitaron raíces? ¿Que encuentra comida? Para acá. ¡Mira, hola! ¡Hola! 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 Y esa es una bicibomba, sí, como sí. Por ahí hay con la tienda. No, no creo ahí. Podría ser de ahí, en el. Así. Aquí está con la serpiente. Mira, caracoles. Caracoles. ¿Tu mamá? Mamá, está por aquí. ¿Dónde está la serpiente? Aquí. ¿Qué? A ver. Sí, ahí se me. ¿Esto qué? A ver. Sí, bonita. Yo que les vale, yo que les vale. Luciana, ¿puedes dejar? Luchi. Es, pareces.
así con sabor.